Suscríbete y dale a la campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Pues ahí lo tenéis. ¡Compra el curso de mi abuelo! ¡Fórmate e infórmate! Importante. Tenéis una oferta. Queda pocos días. Luego no me digáis que yo no lo he dicho. <laughs> no hay nada. En fin, desaparecieron 656 millones por ataques, engaños y timos en criptomonedas en la primera mitad, mitad del 2023. ¡Es brutal! O sea... Bitcoin las criptomonedas para lo único que sirven es para que, pues eso, se escaque dinero, te roben, te engañen, te timen, eh, vayan con la droga, con las armas, con el terrorismo, todo es horrible. O a lo mejor no. Es decir, 656 millones. Habrá, por casualidad, algún país que en su moneda se haya robado más que en todo el Bitcoin en un año, Bitcoin y criptomonedas, en todo el mercado. No sé, vamos a verlo. ¿Por qué? Porque nos dicen las estadísticas mundiales del fraude, en el robo de cuentas, en el robo de cuentas. ¿Qué nos dice? Pues vamos a ir por aquí y vamos a ir directamente a los datos porque tampoco quiero... Aburriros con esto, pero os voy a dejar el link por aquí porque cuando mucha gente os dice y seguro que os ha pasado, no, nah, eso es un tema, eso te roban, eso tal, fíjate, uy, financia no sé qué, uy, uy, estos son lo que quieren es caquear impuestos. <laughs> ¿Vale? Eso es la realidad. Fijaros lo que pasa. A ver si algún país, algún país o. Oh, a lo mejor, a lo mejor, eh, ya. Algún Estado. ¿Qué estados pierden más dinero por delitos online? Online. ¿Vale? De dinerito, de dólares. Bueno, pues Dakota del Norte. Número de víctimas, 21 millones. Nueva York, 559 millones. California, 1.227, casi 28 millones. Ostras, pues si resulta que no es simplemente países, Texas, 606 millones. Sino que. Estados de Estados Unidos están más jodidos que globalmente por Bitcoin y las criptomonedas. Bitcoin y las criptomonedas, ¿vale? En robos de cuentas, de cuentas bancarias. Vamos a verlo por países. A lo mejor es que bueno, países más afectados: China, 118 mil millones. Ponen 118 billones, son 118 mil millones de dólares. Alemania. 43.000 millones. Reino Unido, 32.000 millones. Estamos hablando de 32.000 millones. Hemos dicho que Bitcoin en el primer semestre eran 656, unos 1.200, 1.300 millones anuales. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero es que estos son 32.000, 23.000, 22.000 Brasil, 15.000 la India, 10.000 los Países Bajos, México, solo México, 7.700. Francia, 7100. Estados Unidos, 6.900. wow Esto para que os digan, no, no, es que es en Bitcoin donde se roba. Donde se roba es en el dinero fiat. Y con lo que te roban es con el dinero fiat. Así que, bueno, aquí tenéis un informe que es bastante, bastante majete. Eh, para que le peguéis cuatro vueltas, os lo dejo el link ahí. Pues, por si queréis dar por saco a alguien que yo creo que es un dato bastante bastante interesante. Bien, eh, efectos. Eh, esto no voy a deciros los cinco empleos porque ya eso ya lo sabemos, ya los conocemos todos, no más o menos. Eh, aprendizaje automático. Esto es más realista que IA. IA. Tener un robot de IA que haga lo que quiero, quieres que haga y que aprenda y que. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. En el microcurso que voy a hacer, que os va a molar, os va a molar mucho. Yo estoy disfrutando como un enano. Bueno, creo que recibe una orden judicial para revelar los datos de usuarios a Hacienda en el marco de una investigación fiscal en Estados Unidos, ¿vale? Ya pues está. Eh, así que a los usuarios que realizaron transacciones superiores a 20.000 dólares en un año del calendario, a, eh, pero es para el IRS, ¿vale? Para estar en Estados Unidos. Así que bueno, está. Lo obligan a eso, a lo mejor si lo hace con algún país europeo y tal, ya lo dirán, pero de momento simplemente, ¿vale? Eh, la Corte de <laughs> California, Distrito de California, eh, le dice que, oye, que dime esto, que debe ser que están investigando a alguien. Ha dicho, pues, vamos a, a mover un poquito de mierda a ver qué pasa. Pero como hemos visto, al final es, es en todo, ¿vale? No solamente el tema de los robos, del fraude y demás. Eh, en todo con la moneda fiat se generan muchísimos más fraudes, muchísimos más robos, muchísimos más escaqueo de pasta que con las criptomonedas que se dejen de rollos y de demonizarlas. Bueno Bitcoin, qué pasa con Bitcoin, pues que está un poco paradito, está un poco aburrido, está estado de domingo, intentáis abajo, lo que si no que si tal y está rondando más o menos la apertura que pueda detentarse en los futuros del CME. Aquí, ¡paf! cerraron 36 mil, perdón, muy 36.000. mil, ojalá. 30.655. 665. Eh, ojalá, pero después de, por favor, venir para abajo, venir para abajo, aquí a 28. Es eh, lo que yo creo que deberíamos hacer, porque bueno, retrocedamos indecentemente, va a ser una hostia indecente. Eh, pero posterior, esto no quiere decir que no vaya a pasar. ¿eh? De todas formas, yo... Lo que veo es que en el momento que rompamos la zona en la que estamos, nos vamos a ir a los 33.000 volados. Es decir, a un 10% al alza eh, bastante, bastante rápido. Eso es bastante bueno, eh. Cuidado. ¿vale? El canal que decíamos por la parte inferior, yo creo que se puede dar perfectamente. Y bueno, pues a ver si es verdad. Y nos vamos a la zona de los 33. Eh, creo que es bastante interesante. Ahí la tenemos marcada hace mogollón de tiempo. El TP1 hasta ya lo borramos y todo. O sea, al carajo, pero bueno eh, me parece interesante salir de este rectángulo ¿vale? en el que ya pues, estuvimos en la parte superior una vez, estuvimos con este canal descendente cuña raro Warri perry rompimos, ahora estamos tonteando en esta zona, acumulando más arriba para intentar romper al alza sea como fuere el RSI de 4 horas ya lo tenemos bajo en el momento que metamos un pepinazo desde donde estamos, fijaros, vale, que la última vez que nos movimos desde este punto estábamos aquí un arranque, más o menos en la zona de 50% RSI, pues mm, equi tuvo un equivalente a más o menos un y ciento, Es decir, que un arranque desde la zona que tenemos ahora mismo, si tuviéramos un arranque de ese tipo, ¿vale? esa onda 5, si fuese a un 18%, estaríamos hablando de los 36.000. Es decir, cerrar ese gap que tenemos en la parte superior eh, con los futuros del CME y después ya veremos, pero lo más probable es que un castañacito. El mes de julio no, no ha sido un mes especialmente malo. Es un mes, bueno, pues unas veces con ganancias, otras veces con pérdidas. Los últimos años han sido de beneficios también. Vamos a ver cómo funcionamos. Y el mes de agosto, tradicionalmente para la bolsa, es un poquito pues, de retrocesión hasta el 15 de septiembre. Y luego, dependiendo del punto en que estemos, de si hay, no hay. Eh, esa crisis económica tan anunciada y que no aparece por ningún lado. Vuelta a lo semanal. Importante. La semana pasada cerramos donde estamos ahora. Clavadito. Hemos intentado ir a romper la resistencia, igual que hicimos la semana pasada. No hemos podido. El volumen ha caído y no creo que vayamos a superarlo eh, ni de coña en cinco horas, el de la semana pasada. Pero bueno tampoco es un indicativo brutal en una sola semana lo que es más indicativo es el no haber podido con la resistencia si empezamos a seguir atacándola porque llevamos mirad en eh, diario llevamos pues desde que se marcó este máximo toda esta zona vale más o menos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 días eh, intentando romperla no podemos no podemos no podemos pues lo lógico es bajar buscar dinerito un impulso Irse al alza. Lo lógico, digo, pero claro, estamos con Bitcoin, que hace lo que le da la gana, lo que le sale del mino. Lo del mino es por lo de aquello del show me now, ¿no? <laughs> pues eso. El show me now de, de Kai, que era el show me pues eso, del mino. Eh, bien, dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Pues que está respondiendo bastante bien. Fijaros que no ha perdido al cierre, al menos de momento, toda esta zonita que tenemos aquí, ¿vale? Todos estos toques nos fuimos abajo. Todos estos toques los hemos pasado y bueno, de momento no los ha perdido. Con lo cual, bien, la línea de tendencia un súper indicativo, una, una pérdida. Pasamos, nos apoyamos, seguimos al alza. Bueno, pues en el corto espacio de tiempo, esa zona de los 1900 es súper importante. A ver que vaya al alza y siga acumulando pues, beneficios, porque la verdad es que está bastante bien. Hoy el total market baja y la dominancia de Bitcoin sube. Quiere decir que las altcoins estarán en algunos casos sufriendo, aunque tenemos algunas que siguen al alza bastante bien. Por ejemplo, por ejemplo quedamos por aquí a ver esto es cambio está bien sí vale vale compound compound que ha metido un pepinazo interesante vale a mi zona de 126 de todas formas tiene que pasar todavía esta zona vamos a marcarla vamos a marcarla wow, oh joder, por qué no me marca aquí vale Resistencia, resistencia, resistencia. A ver si la rompemos. Si no puede romperla y estamos bastante desgastados porque hay una banderita en la zona para ir al alza. Bueno, pues podremos esperarlo un poquito más abajo para luego intentar volver a ir al alza. Zona de 37, más o menos. Eh, bueno, de 37, no, perdón, miento, miento. Mentira, 47. <laughs> eh, está subiendo muy, muy rápido, muy bien. Está con mucha chicha, pero está. Celo y 11%. También muy, muy bien. Eh, intentando salir de este hoyo en el que está metido, a ver si consigue llegar a la 0.79, que sería su primer objetivo. Yo lo veo de momento complicado. GRT, igual, está en una situación muy similar. Store 8.15 a la línea de tendencia que teníamos marcada. Bueno, si la consigue romper, que yo no creo que de momento la vaya a conseguir, yo creo que tiene que hacer otro retroceso para intentar lo más abajo. Pero pues bueno, vamos bien. Así de las importantes, tenemos a Litecoin subiendo un 3.79, sigue haciendo la banderita por encima de la línea. Voy a quitar la zona de soporte, vamos a cambiarlo a una zona de resistencia, ¿vale? Lo convertimos directamente y ahí lo tenemos. Haciendo banderita por encima de esa zona, que es donde debe hacerla, para intentar el ataque a la zona de los 136 a los 143, más o menos, ¿vale? Entonces, estas, estos dos puntos de pivote que tenemos aquí. Bien, visto esto, eh, Tern Finance, un 4%, para ser Tern Finance no está nada mal, ya tenía unos toques en esta zona, que bueno, pues está sufriendo bastante, fijaros, un valor que viene desde esos máximo de los 96.000 a, ha estado cayendo a 4.000, para que alguien me diga que no puede caer, sí que puede caer, cualquier valor, el que sea. Eh, Solana contra el Titer, 19.33, pues bueno, sigue intentando esa zona de resistencia que tenemos ahí marcada, intentando romperla mediante una banderita para romper también la línea de tendencia principal que pasa un poquito por ahí, ¿vale? Ahí anda. Vamos a quitar este canal descendente de aquí, que ya hace tiempo que rompimos con él. Este otro también lo vamos a quitar y de momento vamos a dejarlo así, un poquitito más limpio. Eh, así, importante, es poca chicha más. Tenemos aquí XVS Ripple. Que también tiene un 2%, tampoco es que vaya muy allá, va poco a poco acumulando en esa zona. La línea de tendencia de momento no perdiéndola, eso es, eso es un indicativo bastante majete. Toque, 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 toque. Intentar romper esta zona, la zona de los 0,53 a los 0,54 y medio, para intentar ir al alza luego a los 0.70. Pero para eso lo que hace falta, pues que este haya sido un mínimo en el 6, este sea un mínimo ascendente y poder intentar ir otra vez al alza con un buen pepinazo con eso. Claro, es que desde este punto que aquí que hizo aproximadamente mínimo un 35%, pues si desde este mínimo que ha marcado aquí más o menos en esta zona hace un 35%, nos iríamos a la zona de los 0,62, a la cual le correspondería el qué, pues lo ideal, un pullback, ¿no? Igual veis que como se apoyó y se fue arriba. Pues eso, pasarlo, hacer un pullback en la zona y luego intentar ir a atacar la zona de los 70 centavos de dólar. Que bueno, pues es una zona bastante interesante. Bien, eh, dicho esto, poco más que añadir. Vamos a ver cómo va la semana. Eh, creo que mmm, puede ser una semana un poquito relajada, pero con un poquito de manipulación. Y sí que tenemos mmm, después eh, unas fechas un poquito complicadas. Iremos viendo, a, a, a creo que es el día 12 y luego el 25 y 26 con la reunión del FONC, que mmm, creo que van a subir los tipos de interés 0,25. A lo mejor inclusive más, está, está la cosa un poco rara. Yo creo que es 0.25, no creo que vayan a irse de madre. Eh, pero va a depender del día 12, creo que es el 12, cuando nos dan los datos del IPC. Todavía queda bastante tiempo, queda, nos queda una semana y, como quien dice, o do, casi dos, totalmente libres para trabajar. Así que, bueno, relajaos y disfrutar. Lo importante: los cortos de Bitcoin siguen bajando aquí un poquitito. Vamos a ver cómo se lo toman esta semana: si rompe la alza o se vienen a apoyar a la parte inferior hagan lo que quieran qué mierda. en fin bitcoin acumulando en la zona que no nos haga un bar simpson aunque yo lo preferiría y luego se vaya arriba <laughs> chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha la guardar liquidez para esos momentos que van a venir y que la paciencia os acompañe chao chao